las cinco claves para que un odontólogo reconozca o identifique una enfermedad neurológica con manifestación odontológica son las siguientes. Uno, que el paciente, fuera de que el dolor, en este caso sea unilateral, tenga debilidad de ese lado para masticar. Esto implica de que no solo la rama sensitiva del trigémino está alterada, sino que también tiene alteración en la rama motora. Entonces, implicaciones, debilidad en la masticación de ese lado de la cara. Dos, que el volumen de la cara de ese lado donde tiene el dolor, ya sea por la manifestación odontológica, sea menor. Por ejemplo, hay atrofia acá del masetero, o incluso uno se va a observar, en este caso en las mujeres habría que levantarle el cabello, de atrofia de la región temporal. Si hay una atrofia, una disminución del volumen muscular del músculo temporal o del músculo masetero, eso es una segunda clave muy importante para pensar en una enfermedad cerebral que tiene manifestaciones odontológicas. Tercero, una desviación permanente de la parte mandibular, ¿cierto? Los pacientes llegan con una desviación permanente y uno sabe que ningún dolor odontológico produce una desviación mandibular. En este caso el maxilar no nos serviría porque es fijo. Tercero, que el paciente, como lo manifesté en un bloque anterior, se queje de que cualquier roce o estímulo no doloroso sobre la piel en alguna de las partes de la distribución del trigémino le produzca dolor. Eso no es normal y no corresponde a un dolor de causa odontológica, sino a un dolor odontológico, una manifestación odontológica de un dolor que viene en la parte cerebral. Y la quinta, que tenga síntomas autonómicos craneales que corresponden al lagrimeo, caída del párpado, ¿cierto? Que se le ponga roja la mitad de la cara o que le sude la mitad de la cara. Eso no corresponde a un dolor de tipo de etiología odontológica, sino que corresponde a una enfermedad cerebral que produce dolor, en este caso una manifestación odontológica y con síntomas autonómicos craneales. Si tenemos en cuenta estas cinco claves, la remisión a neurología, neurocirugía es pertinente y así establecemos muy fácil un diagnóstico diferencial y realizamos, como debe ser en todos los casos, un manejo interdisciplinario.